abrazo, pero y un apretón fuerte. Espero que lo puedan recibir. Hay muy pocas personas que se animan a dar abrazos sincerotes y no saben cuánta falta nos hace. No, a mí no me gusta cuando de pronto te está abrazando así apenas. No, hay que abrazar con ganas, decirle que lo amamos, que eso es lo que tenemos para dar al mundo, el amor que solamente Dios nos ha dado, ese amor hermoso, puro, bello, que ahora sí, de verdad, es complicado encontrar amores así. Bueno, qué lindo estar nuevamente con ustedes, conectados a través de las plataformas digitales, también conectados a través de nuestras aplicaciones, en los teléfonos móviles y, por supuesto, a través de la cadena satelital EJTV y Cristo TV Enlace Bolivia, llegando a muchísimos lugares, de distintos lugares, valga la redundancia, en el planeta. Hoy estoy conectada hasta Puerto Rico gracias a la tecnología que nos ayuda muchísimo y de verdad nos une cuando lo utilizamos de buena manera. Y vamos a conocer a una nueva artista para nosotros a nivel latinoamericano, sudamericano, en la escena musical cristiana. Adelante, por favor, vamos con la reseña biográfica. Idabel Vélez, la cantante puertorriqueña, es cantautora, salmista, profeta y pastora. A través de su propio testimonio nos invita a creer en la sanidad, liberación, prosperidad, unción y poder que nos brinda el tener una amistad íntima y verdadera con el Espíritu Santo de Dios. Idabel es hija de los pastores Elí Samuel Colón y María Sánchez. Nació en Río Piedras, Puerto Rico, y es la hija mayor. Está casada con el pastor Ricky Vélez y tiene dos hijos. Actualmente, Idabel Vélez reside en Palm Bay, Florida, y pastorea junto a su esposo, el pastor Ricky Vélez, en la ciudad de Melbourne, Florida, en la iglesia Casa de Oración, Restauración y Poder Jehová Jireh y Jehová Rafa. Sin flores ni rocío. Y David, bendiciones, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo ya te he mandado a Puerto Rico nuevamente, estás en Florida. Bueno, genial el contacto, qué lindo que estés con nosotros, el conocerte, el saber que has estado dentro del cristianismo desde que naciste prácticamente, pero lo que más me alegra es que continuaste y continuaste dando frutos y tenemos mucho de qué hablar al respecto. Claro que sí. Para mí es una bendición y un honor estar con ustedes desde aquí, desde Palm Bay, Florida, pero puertorriqueña. Es la primera vez que tengo contacto con la gente hermosa de Bolivia y es algo hermoso, de verdad que sí. Gracias por la oportunidad. No, gracias por supuesto a ti y bueno, a lanzarte a obedecer a Dios, que me imagino se trata de eso, tu vida. No es fácil, muchos piensan que sí, los hijos de pastores tenemos que ser pastores y luego cuando en realidad requiere mucho de una decisión porque hemos visto lo que es la realidad de ser un pastor, no es tan fácil, te lo hablo porque también soy hija de pastores y bueno, ahí va más adelante, por eso te hablo así con ¿qué se llama? Con sabiendo los hechos. ¿Cómo ha sido esta tu vida? Vamos desde un principio, siendo por supuesto hija de pastor, teniendo que decidir más adelante seguir a Cristo por tu propia decisión, lo que seguramente te ha llevado ahora a pastorear una iglesia, es un largo camino. Eso es así. Sí, fui criada en un hogar cristiano, mis papás desde bien pequeñita me inculcaron los caminos del Señor, siempre me gustó adorar al Señor, pero vi lo difícil que es, como tú decías, la vida de los hijos de los pastores, porque todos los ojos están encima de los hijos de los pastores. Tenemos que ser perfectos, ¿verdad? No se puede cometer errores, tenemos que ser el ejemplo para todo el mundo. Yo vivía muy contenta sirviendo al Señor, pero cuando ya llega la adultez y empezaron los conflictos, ¿verdad? De la adolescencia, de la adultez, muchas cosas que no entendía, porque a veces vamos a la iglesia y servimos al Señor, pero no tenemos ese encuentro genuino con el Espíritu Santo de Dios. Yo lo defino como que vivimos una religión y no una relación con Dios. Nos acostumbramos a ir a la iglesia y somos fieles, y somos responsables y trabajamos arduamente, pero hay mucho más. Tenemos que buscar esa intimidad, esa entrega, ese compromiso, esa pasión por el Señor, que es lo que genuinamente nos cambia. Cuando llego adulta y empiezan los conflictos y los problemas y empiezo a tomar decisiones por mi cuenta, tomé una muy mala decisión de contraer matrimonio con la persona que Dios no tenía para mí. Fueron años bien difíciles y fueron años en los que yo me alejé del Señor. Me alejé de los caminos del Señor y fueron los años más espantosos de toda mi vida, porque me pasaron cosas muy terribles.
Y cuando abrí mis ojos decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Te necesito nuevamente. Necesito que tú entres a mi vida. Necesito que tú me restaures. Porque a veces nos olvidamos. Vemos a nuestros niños en la iglesia, a lo mejor los vemos corriendo por los pasillos o los vemos jugando. Y nos olvidamos que la palabra dice que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Esa semilla que está siendo sembrada en el corazón de ese niño, de esa niña, en algún momento va a dar fruto. Ese temor de Dios que nosotros como padres le infundimos, esos vamos a tener la cosecha. Y esa semilla que mis papás sembraron, cuando vinieron los conflictos, cuando vinieron los problemas, yo dije, wow, Señor, yo tengo que regresar a ti. Cuando regreso al Señor, Dios restaura mi vida totalmente, me da una nueva oportunidad de vida, me da un esposo que es ahora pastor conmigo, que me ama, que me respeta, que me valora, que me es fiel. Y Dios hace otro milagro más. Cuando luego que me caso con Ricky Vélez, me dicen que no puedo concebir hijos, que tengo un desorden en mi útero, que nunca va a poder ser mamá. Pero la ciencia puede decir muchas cosas, pero nuestro Dios tiene la última palabra. Y Dios me dio dos milagros hermosos. Me dio a una hija hermosa, Idamaris Nicole, que con ella comenzó nuestro ministerio. Y me dio a Joshua Caleb, mi niño de 7 años. Luego que el Señor nos entrega a nuestros hijos, nos entrega este ministerio en nuestras manos, empezamos una nueva tarea, una nueva misión, nuevos retos, nuevas responsabilidades, ya pastoreando y con los niños. Dios me habla en el 2012. Yo tengo mi bebé, mi último bebé, a Joshua, en el 2010. En el 2012 Dios me habla a través de una palabra profética específica y me dice, te daré canciones de mi corazón y a través de estas canciones voy a sanar, voy a restaurar, voy a libertar. Yo dije, Señor, a mí siempre me ha gustado adorarte y cantarte, pero desde la banca. A mí me gustan los escenarios, a mí no me gustan las cámaras, a mí eso no me gusta, Señor. Y el Señor me dijo, bueno, yo lo entrego en tus manos si tú lo quieres y tú obedeces, si no la bendición se la lleva a otro. Y así comienza el ministerio musical en el 2012. El mismo Dios que me dio esa palabra empezó a, en nuestro tiempo de intimidad, en mi tiempo de oración e intimidad con Él, empezó a cantarme canciones, a darme las canciones con las melodías. Así surge la primera producción musical que se llamaba Eres mi vida. Luego, 2 años luego, me entrega la producción musical Mi Deleite y ya estamos trabajando por el tercer sencillo de lo que el Señor está entregándonos. El último tema que grabamos es un tema que no es mío, es un cover de la canción de la banda americana Mercy Me. El tema Even If es un hermoso. Pasamos mucho trabajo consiguiendo los permisos y las licencias para grabar este cover, pero decidimos, o sea, Dios puso en nuestro corazón hacer ese tema porque fue un tema que mientras estaba sonando bien fuerte aquí en la radio americana, ministró mucho a nuestras vidas porque en ese momento estábamos pasando por la pérdida de mi suegro, el papá de mi esposo, que padeció de Alzheimer y que a causa de el Alzheimer murió. Y cuando mi suegro estaba bien, bien grave, nos llaman y nos dicen que él estaba ya muriendo. Mi esposo sale corriendo, literalmente, a conseguir un vuelo para llegar a Puerto Rico a ver a su papá, para orar por él, con esa fe y esa esperanza de que Dios lo levantara, le añadiera años de vida. Llega a Puerto Rico, ora por él. Tiene que regresar inmediatamente porque si no perdía su trabajo. Y recuerdo que celebramos en la iglesia porque nos llaman y nos dicen que él había mejorado, que se veía mejor, que estaba bien. Y 2 días luego nos llaman a decirnos que había fallecido. Fue muy fuerte y ahí mi esposo, esa era la canción que le ministraba porque habla de que muchas veces ganamos, otras veces perdemos. Y hoy vuelvo a perder. A veces tenemos que pararnos a predicar y hablar de fe, de confianza, a motivar a un pueblo cuando nosotros por dentro estamos destruidos. No podemos olvidar nuestra humanidad, pero sabiendo que en medio de esa humanidad, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras aflicciones, tenemos un Dios que sigue siendo Dios,
un Dios que de una forma u otra se va a glorificar, nos va a mostrar su misericordia, su amor en medio de todos los procesos por los que pasamos. Y Dabel, seguramente hay mucha gente que te escucha hablar y de verdad se debe asombrar y dice, sí, parece perfecto, que todo, pero me gusta que menciones esa parte humana que todos podemos vivir. Y hay una cosa que me parece linda, tú dices que sí, Dios te dio las canciones, pero ¿cuál fue el proceso? ¿Qué es lo que hiciste tú para poder llegar a grabar un disco? Porque Dios puede darte miles de cosas, pero si no nos accionamos, si no hacemos nada, pues nos quedamos ahí esperando que el CD caiga del cielo y no es así, ¿cierto? Ese es el problema, que muchas personas Dios les entrega sueños y promesas en sus manos y se quedan sentados en su casa esperando que ocurra algo. Esto requiere mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha inversión. El pueblo cristiano está muy acostumbrado a que todo me lo den o a que todo me lo regalen. Y la realidad es que todo buen trabajo de calidad cuesta. Cuesta dinero, cuesta compromiso, cuesta horas de sueño, cuesta sacrificio y cuesta tiempo con nuestro Dios. Porque yo no puedo decirle, Señor, ay, qué chévere, tú me diste una canción y ya me desconecté de Él. O mira a ver qué tú vas a hacer ahora, Señor. No, el Señor me da las herramientas a mí, pero yo tengo que tomar eso en mis manos y empezar a accionar y empezar a moverme y empezar a buscar y cada vez, cada trabajo que haga, buscar hacerlo con mayor excelencia, con mejor calidad, para que puedas hacer, para que pueda alcanzar más vidas y para que pueda ser de bendición. Y cuando tú discutes a veces esto con mucha gente cristiana, dice, no, pero es que Dios me respalda y si Dios me abre la puerta, sí, Dios te abre la puerta, pero tú la tienes que tocar. Tú tienes que hacer tu parte. Excelente, me encanta que lo pongas así. A veces, de verdad, los cristianos como parecemos que andamos en una nube y todo tiene que andarnos así. Cuando sí, en realidad estamos acá en la tierra, tenemos que pasar dificultades, no todo se nos va a abrir, pero Dios siempre está con nosotros. Cuéntame un poco acerca de estos trámites que me decías que hay que hacer para que esta canción puedas grabarla tú en español. Y es bueno hablar también de este tipo de derechos y que nosotros tratamos de hacer las cosas legalmente, porque a veces sí hay algunos que hagan así, le cantaremos, le meten como sea y no respetamos el trabajo de otras personas. Exactamente. Cuando nosotros decidimos hacer este cover, sabemos una banda súper conocida aquí en los Estados Unidos que es Mercy Me y el tema es hermoso. Lo primero que queríamos hacer no era simplemente un cover, era una traducción a la canción. Pues tuvimos que decidirnos a traducir la canción correctamente, que cayera con la música, con la melodía, que no afectara la composición de los autores y someter toda esa la traducción junto con la canción original a la compañía y a las personas que dirigen y que están a cargo de la agrupación de Mercy Me para que ellos aprobaran la traducción y luego de que ellos aprobaran la traducción, aprobaran que nosotros grabáramos la canción usando esa traducción y ese arreglo musical, y ese proceso duró alrededor de 4 meses. Y tampoco fue gratis, tú tienes que pagar, conseguir la licencia y tener esos permisos y ya comprometerte a que tienes que pagar también unas regalías de la canción, aunque sea en español, porque la canción le pertenece. Así lo hicimos y gracias a Dios, después de los 4 meses, nos dieron nuestros permisos, pudimos realizar la canción. El arreglo musical lo hizo un gran amigo mío, que es de Pepe López Band. Él es, en la música de él es muy, muy buena. Y el Señor me proveyó también de una mujer hermosa que me hizo el coaching de voz. Trabajamos muy fuerte, producimos un video musical con Billy Músico Pérez, el video que representa la historia de mi suegro, y estamos bien felices y bien contentos porque sabemos que todo este esfuerzo ha valido la pena, que escuchamos los testimonios de las personas que están siendo ministradas por el tema, que Dios está tocando, que Dios está restaurando, que Dios está ministrando, y ese es nuestro fin. El fin es que podamos llevar la música, el mensaje de Dios a través de la música y haciéndolo con excelencia, porque después a mucha gente dice, es que yo lo hice, como yo lo hago para Dios, como a veces escuchamos en la iglesia, yo voy a cantar, pero ¿cómo es para el Señor? No, para el Señor le damos lo mejor que tenemos,
Y cada día todo lo que hacemos lo hacemos mejor porque tenemos que competir con lo que, por más que no queramos, tenemos que competir con lo que está afuera. Porque si no, no le van a hacer caso a la gente de Dios, porque cuando comparan la calidad, somos humanos. Y Exacto. van a decir, yo, ay, esto se ve bien, pero esto se ve mejor, esto mejor, este voy a tomarlo. Exacto. Y Dabel, me gusta que hayas tocado también el punto del reto que ha significado este tipo de temas, porque claro, eso es lo que te iba a preguntar. Tal vez tu estilo musical era tal vez algo mucho más, no sé si conservador antes, o cuéntame un poquito cómo ha sido adaptarte a este estilo musical de esta canción, Even If, que ya de por sí se hace un pop rock interesante y no sé cómo andabas tú antes. Eso ha sido bien interesante. Mi ¿Ah? evolución ha sido bien interesante. Pues, cuando el Señor me empieza a dar canciones en el 2012, claro, lo que yo traigo conmigo es la música la música más del ayer. Yo, o sea, ya a mí no me avergüenza decir mi edad, yo tengo 46 años, yo no Ajá. soy una nena. Por lo tanto, no tenemos esas tendencias nuevas, frescas, musicales. Pero mi esposo, que él es increíble, él decía, no, Ida, a ver, yo te tengo que conectar con un productor que te traiga por los pelos así al 2018. Claro. Y fue bien lindo porque Dios nos conectó con las personas correctas que me ayudaron con esas letras a poderlas plasmar música que genuinamente llame la atención y que es lo que se está escuchando ahora en la radio. Así fue como grabamos Mi Deleite, lo grabamos con un muchacho súper talentoso de Miami, que su nombre es Boris Sánchez, era el director de la banda Face to Face. Él fue el quien hizo la producción número 2. Y luego estamos ahora trabajando con Pepe López Band, que es rockero. Aquello fue otra aventura, porque cuando se nos ocurrió hacer un tema con Pepe López, que hicimos uno, Acuérdate de mí, que es así tipo rock, decían, oh, perdimos a la pastora, ahora se nos fue rockero. Pero seguimos así buscando mejorar y que todo lo que hagamos para el Señor, primeramente para su gloria, para su honra, pero también para que pueda alcanzar mayor número de personas, que no se quede limitado a un grupo de personas, sino que la música pueda llegar a muchos sitios, a los confines de la tierra, como dice la palabra de Dios. Y Dabel, ¿cuáles son los retos que se vienen para este 2018? ¿Algunas giras? Porque eso también implica separarse de la familia o no sé si viajas con tu familia, wow. No, es bien difícil, ha sido bien duro este año porque empecé el año enferma, todavía estoy recuperándome, me Wow. hicieron una histerectomía porque definitivamente mis hijos son milagros de Dios, no los hubiera podido tener. Wow. Tuve a mis hijos, pero después de tener mis hijos, como 3 años luego empieza a molestarme nuevamente la condición de endometriosis, tienen que operarme y desde que me operaron en noviembre esto como que no ha parado. Eso detuvo algunos de los viajes que tenía. Se supone que hubiera ido a Londres, ahora en marzo no pude ir. Perdí un viaje a Barranquilla, Colombia. Pero yo estoy tranquila porque los tiempos de Dios son perfectos y los procesos por los que Dios nos lleva también lo son, porque sacan lo mejor de nosotros y nos muestra la fe, el amor, la misericordia de Dios, que Él no ha dejado de mostrarme en ningún momento durante todo este tiempo. Estoy recuperando poco a poco, pero estoy ya preguntándole, Señor, ¿qué es lo próximo? Yo sé que lo que viene es grande, yo sé que tú tienes puertas grandes que vas a abrir para mí y que todo va a ser para tu gloria, para tu honra y para que yo pueda seguir reclamando donde quiera que yo me pare. El hermoso Dios al que yo le sirvo, que ha sido súper conmigo. Qué lindo escucharte así. Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer conocerte y espero que tengas abundante fruto en lo que has cosechado, perdón, en lo que has sembrado todo este tiempo. Te dejo para que puedas presentar el video. Tú sigues siendo Dios acá en la selva para toda nuestra gente boliviana y por supuesto aquellos que nos ven más allá de nuestras fronteras. Claro que sí, mil gracias por el tiempo, por la oportunidad, les bendigo. Yo sé que en algún momento llegaré allá a Bolivia con el favor de Dios y nos conoceremos en persona, nos podremos dar un abrazo. Así que espero que disfruten de este video y que sea de tanta bendición para sus vidas como lo ha sido para mí. Tú sigues siendo Dios.
Dicen que algunas veces ganas y otras pierdes, pero hoy vuelvo a perder. Les predico a todos de tu amor inmenso, recordándoles que Dios no está muerto, más hoy. O sea, así de golpe la cosa. Muchachos, escuchen el original, es una preciosa canción. Qué bien que la haya traducido. Estábamos hoy con esta hermosa cantante, pastora además. Y aquí está el original de esta canción. Una escuchadita. Sometimes you lose some. And right now I'm losing bad. Bueno, es el video original, pero obviamente el video lírico. Yo no sé, han hecho una cosa buenísima traduciendo, dándole sí el sentido a la canción, aunque por supuesto en inglés decimos más, no hay por dónde perdernos. Además, even if you don't, aunque no lo hagas, más o menos es así la traducción, pero ahí está. O sea, por eso le preguntaba tanto, me sorprendía mucho el estilo, escuchen la voz de él, o sea.
Diferente. Pero igual le salió bastante, bastante bien. Bueno, con esta canción de fondo y por supuesto con ustedes acompañándonos, quiero decirles que ha sido un privilegio haber estado nuevamente en sus hogares. Espero que los mensajes, que las palabras, que los testimonios, que el presentar a los artistas desde donde sea que ellos se encuentren, sea también un punto de referencia para ustedes en el que puedan decir, vaya, al final y al cabo todos somos seres humanos. Y al final y al cabo, si obedecemos a Dios, las cosas pueden ser distintas. Un abrazo, Dios los bendiga. Hasta el próximo. A little faith is all I have right now. God, when you choose.